Buenas tardes, señor Manuel. Vengo para la entrevista. No. Yo soy Eutiquio Timoteo, secretaria de Manuel Quintilame. La estábamos esperando. Ay, disculpe. Bien, pues, siga. Señor Manuel Quintín, ¿desde cuándo se halla usted en Bogotá? Llegué el día 7 de los corrientes. ¿A qué ha venido? Vine a defender los derechos de los indígenas porque yo soy el representante. ¿Desde cuándo es usted jefe de los indígenas? Desde 1910, fecha que me eligieron supremo jefe de los cabildos indígenas. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 35 años, 7 meses, 25 días, 5 horas y media hasta este momento. ¿Dónde nació? Nací, fui criado en Lame, en Tierra Adentro. Quintín Lame era un compañero muy humilde y yo pienso que ese tema de la esencia Nasa o de la esencia de los pueblos sería uno de los elementos fundamentales para que se vuelva a revivir en nosotros, porque hemos ido transformando a través de todo este proceso y a veces a través de las ideologías externas consideramos que el que sabe y hace cosas es el que aprende muchas cosas de afuera. Y lo de afuera es muy importante, pero yo creo que la esencia más importante está en el ser de nosotros y en lo que se puede hacer con cada una de las comunidades. Chaño, pesca, pues, este. Tata hipnant kau chane chawe kio akena kwesh tai ne pehka yu un sia ki wa spesu ne sa yu chaho chate yu chanyo nte pau meja yu kwala su tanji no hui chanyo un spes mehe yu akna yu no su ne na kwe na wach pi ya ya twala un sa jansu pau kanene na pa chaho Chaño, viste no sé, ya que chaño en el caque. Nas ya, petia. Y si tapa, guatuma tu sonenga. Yo ya si, viste, guatuma tu pez no hinde nenga. Ayo, vamos a ir con agua. Ay, te vamos a ir con chaño. Acha. Nas y. Ya perna, acha, ay te, yo knamo, pues un seco y cueste, chuca, pestona, acha, antes patón yo a hipto, antes cuando yo no otna.
Cuando yo tenía para unos 14 o 15 años, yo con mi papá dialogábamos, nos sentábamos así como estamos aquí. Y yo le preguntaba a él. A mí como que me nacía ese interés y esa hermanía de yo darme cuenta quién había sido mi abuelo, ¿sí? Entonces yo le preguntaba a él. Entonces él me decía, mire, Manuel, que su abuelo era esto, esto y esto. Llegaba un momento de que él decía, no más preguntas. ¿Usted para qué me pregunta? ¿Usted es por tomarme el pelo? Entonces me dejaba ahí, no me comentaba todo. Pero más sin embargo yo le preguntaba a mi mamá, porque mi mamá era la misma época de él. Entonces mamá ya me da otras insinuaciones, otras maneras de yo darme cuenta, ¿sí? Como digo, la idea que a mí me transmitió, como digo, el interés que él tenía por trabajar en bien de una comunidad, hacerle dar a conocer las políticas, las leyes, porque las leyes estaban hechas. Correcto. ¿Sí? Pero desgraciadamente, los blancos en entonces nos tenían nosotros menospreciados, nos tenían desubicados, no nos hacían entender las cosas que nosotros realmente necesitábamos. Entonces él luchó por eso, por darle a conocer a los indígenas, a los líderes, cuáles eran las leyes que estaban establecidas y las políticas claras para los indígenas. Entonces yo dándome cuenta de eso, entonces también dije yo, claro, mi abuelo era una persona de que él luchó, se esforzó, tuvo enemistades, enemigos, cárceles, derrotas, bueno, una cantidad de cosas. Por el bien, como digo, de un pueblo. Que él no lo hacía para él, sino para todo un pueblo. Para obtener las reivindicaciones indígenas? Desde que empecé a usar pantalón. ¿Cuántas presiones ha sufrido? Yo he sufrido 14 presiones. Autiquio, a candela. Porque las autoridades hacen rosca con los ricos. ¿Y en dónde sufrió la última prisión? Salía un pocos días en la cárcel del Guamo. ¿Y por qué estuvo preso? Porque yo les ordené en la Ortega que hicieran una casa en Llano Grande. Señor Alvis, a mí me insultó y lo tumbé y por eso me arrestaron.
Julio Niquinaza, ya. Ya, Manuel Quintín Lame, secretario de Yongo. Machaño, ya, jo. Chaño, ya, jo. Etscuete, igual a eu, hija, hija, ya. Hincha, pa, me han dicho que no hay cox. Ahí te, ubia, tamo, ya, hincha, este, ahí te. Ets, hija, bueno, que llame. Cuesta, ayo, y un hueto, cuesta, más, ya, ahí te, ya, bueno. Como la pete, te no se pate. Yo. Ets, cucha, pa, su chino, ponenga. Dícame. Mucha. Pizza, si tú es un gaki. Inch pan viape. Ya me chulto, su man. Ya mi pata. Ay, yo está que ne. Dica ne. Chon, chapayo, casa en jao. Oh, ello en jao, wech fing. Cuando mi abuelo murió en Ortega, Tolima, nos mandaron la carta para que fuéramos nosotros allá. Entonces yo tenía unos 14 años, porque él murió en el 7 de octubre de 1967, en Ortega, Tolima. Entonces yo le dije a mi papá, camine, o si le dije, yo me voy a ver, le dije. Entonces mi papá se enojó, me dijo, no, me dijo. Usted va, dijo, únicamente por ir a ver lo que el abuelo le dejó. A usted no le pertenece, dijo, deje eso, no moleste con eso. Ya él se murió, pues si lo enterraron bien o si no, pues listo. Pero no vaya, usted no está molestando, pero... 14 de noviembre 2009, en Ortega. ¿Usted lo alcanzó a conocer a Quintín? Yo lo alcancé a conocer a Quintín.
¿Cómo era él? Él era como gordo, moreno, peliblanco, moña larga. Bien, bien, sí, era todo un señor en ese sentido. O sea, actualmente donde él tenía la casa, era ahora una calle, una transversal. Que es por ahí donde vive la escuela de la Sagrada, no, la escuela allí de La Vega. ¿Cómo se llama? ¿Escuela de La Vega? Sí, la escuela mixta de La Vega, sí. John F. Kennedy. ¿Cómo fue la muerte? ¿Usted se acuerda? Sí, fue una muerte como sí, que le da a uno personal. Sí, no, una enfermedad ya por los ancianos. Y, pero lo acompañó la gente, ¿qué pasó? Sí, mientras tanto, pues sí, los vecinos y vinieron los yaimas y lo acompañaron, después lo usaron para lo entraron en los avechucos. ¿A cuánto tiempo estamos de aquí? Estamos de aquí a donde está él, estamos casi como a una hora. Un señor de ahí del pueblo, que se llamaba Agustín. Él nos vendió el ataúd por 5 pesos. Lo llevamos el ataúd, le echamos el ataúd y todo eso. Y duramos con él ahí velándolo 3 días. Porque nosotros hicimos gestiones donde el sacerdote de ahí del pueblo. Y él se dijo que no podía regalar sepultura. Eso valía 30 pesos. La sepultura valía 30 pesos. No, pero es que no tenemos plata. Yo, pues consíganla. Y el señor cura se burlaba de nosotros. Y en los sermones, en las misas que hacía, todo eso lo criticaba. Y así es para él reposar aquí en este cementerio. Pues, fin de año, no, chapuzzi, tachante, yo, jajo, no, ánimos, cuchiqueta, en la llama, cubilla, huesa, yo, jajo, ya te yo, mani, chanwa, shu, ya, pacha, yo, kikin, huesa, chajapa, kikin, chanwa, shu, question, un squares, que yo, acachanta, uja, tiki, pena, un siakina, uja, que casa, fin de guas. Ma cuesta que te ama para un imagine, canchacha na unsta naño. Nazio te han cuesta para na un, casa te cuesta tawa la uni neta hino susukto na chanyo, chanyo iti na un ja unsta tu ya. Que de panja uñe met anja tanjicha hasta tolima urtega hoito tanjicha shuka campo wesi nivisto
campo va sin vista acha. What fin de ya. So te tan ya nuit no pa. Ya. Wagasa maite politiquería pa cacha. Ya transferencia te. Ya vio pa ca. Puyindo cha fin de no tan. Machio pa. Ya yo voy acá. Kula wan samay yo nos que te llama. Ya va a cachar Juan, anda. Ayú, Shawan Tona, acha. Ya yo voy a ti. Kikin, Kulan, sota Shawan Tona, acha. Ant, Shamji, Kikin, Shawan Tona, sota Shawan. Pen, sota, yo no sona, acha. Champte, Shawan Tona, Puchiwa, Wahim, Toy, Kushaka. Sus nosta wata hier sus geti we. We chiyo ya u henga e. Ai kama cha clay sta we. Ah ewa. Na we hin den yegwa. Tu bi shuga no sa bos chika. Wala tango ge tu yoshki ko hatu na te. Kambu we shi tango no ge tango. Ewa ewa. Na we hin de. No shi ko sa chike tanja. Ne tango ne ka ki te. Which man pesiadis, which you anger, which be the you anger. Much of the capiano, much of the piano, much of the pian, Luis Papian, the lines of pistach Papian, the origin of the world. Where she just came to Oh, my. In a yegua, tell you to talk the whole. Pian, I can't have the question. No se puede. Chachacha, yo guajista. Chachacha, cambosa. Puso te uacha. No guajina. What? Hinde gajima usa. Ay, te chamo namo, hijo. Machupa. Cambo, vito y agua. Mea. Cambo, guajipa. Yetska. Hinde ni yo no va. No. Pues, si guanji hoy. Shampues. Hinde ni yo no sana. Ay, te hijo, si ay, te no, está ahí yo, te ven a vos. Ay, te voy a echar. No tengo ninguna opinión de política.
La bandera no es ni roja ni azul, es blanca y muy blanca. Como debe ser justicia, como es la paz. Mañana quizás levantamos otra bandera. ¿Y anteriormente? Unos eran liberales y otros eran conservadores. Nosotros por la raza veníamos trabajando hace 400 años. Las ideas de los blancos no resultan. Estamos muy desengañados. Dígame algo sobre sus conferencias. Yo hablé en Ibagué, no hay justicia para nosotros. El pueblo aplaudía. Las autoridades mudas y sordas. ¿A qué voy a hablar el 20 de julio? Es a pesar de todo nuestra patria. ¿Qué gestiones ha realizado en estos días? Pedí entrevista al presidente, pero no me quiso atender. Me mandó a hablar con el ministro del gobierno. ¿Y este sí lo recibió? Me puso una cita para el día de 10, pero me dejó esperando. ¿Y qué piensa hacer? Hoy voy a verme con el ministro de la guerra. ¿Qué piensa solicitar? Justicia, justicia para las comunidades. No nos dejan ni a trabajar. ¿Si piensa ser atendido? Hace 4 siglos que estamos esperando. Y aún seguimos confiando. ¿Y si no lo atienden? El pensamiento del hombre hay veces guardarla en el corazón. Habrán algunos jóvenes o personas que me gustaría que estos no lo dejaran caer, hermano. Porque si nosotros no nos dañamos de esto, pues sería hacer un trabajo perdido. De lo que hizo mi abuelo, de lo que han hecho ustedes, hemos hecho nosotros. Entonces, que eso perdurara. Que lo cogieran la bandera en alto, hermano, y que no la bajaran. Pues, de una manera o de otra, en bien o en mal, pues mi papá me colocó ese nombre. Me buscó ese nombre, que era el nombre de mi abuelo. Y el cura que me bautizó, pues, lo colaboró que llevara el nombre. Me siento un poco defraudado, porque, pues, no he hecho las cosas, ¿sí? Perdónenme, compañeros. Me siento como no capaz. Pero, de todas maneras, lucharé. Lo que me quede en vida, pues trataré de trabajar y seguir. Y en ayuda de ustedes, compañeros. Vamos a pagarle a Catalina, sería esta. Esta es. Usted es un sonza hip tona. Ya está en el huevo, se llama ella. Ay, y paga, te huech, huech, en el niunenga. Y en la tinja es en el huevo, ay, sat, talina, son el huevo. Sat, talina, ay, yung, la llamo. Ay, cuatinji, ya y huestan, ay, yung, se llama. Ay, no, 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 no,
Huecha y paca, no son ingenieros de huevo, se han llenado de huevo. Mau, ni cuecueta y sa, tan up, tan. Ya, güey, ya, ne, ya, no, puji, güey. No, ya, ya, tan, ni, sas, pa, ya, ya, no. Wey, güey, cha, chambia, güey, ya, dij, mi, güey, bit, ya, 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 güey, 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 ya, Cuanta mai top nenga te chajo anja ai te inja ke pech no pie yo ki tna so chitengia Ei, se ja ta kacha, ke mo kre kachi, sta ita kacha.